You know why I'm inspired to see so many young people? ¿Sabe por qué me siento inspirada, motivada por mirar tantos jóvenes? Because it lets me know that the devil don't have all the power. Amen. Testigo a mi alma que el diablo no tiene todos los jóvenes. Perdidos en las drogas. Not all of our young people are out fornicating. No todos los jóvenes están allá afuera fornicando. Not all of our young people are out doing school shootings. No todos los jóvenes están tratando de matar a otros, causando tiroteos en sus lugares de colegio y de escuela. But we have young people here that want to serve God. Singing about their chains being broken. Singing about being free. Cantando acerca de las cadenas que han sido rotas en sus vidas. Cantando acerca de que son hechos libres. So for that, I'm excited. Por eso, I'm excited. Estoy emocionada, estoy motivada. So young people, keep your testimony. Por lo tanto, jóvenes, mantente fiel. Keep fighting. Mantente testimonio, atesóralo, aprécialo. Sigue luchando. Keep pressing. Sigue avanzando. God has some good things in store for you. El Señor tiene grandes cosas preparadas para ti. I want to thank God for being saved tonight. Esta noche quiero darle gracias al Señor por ser salva. I want to just share a little bit of what God has done for me. Quiero compartir un poquito acerca de lo que Dios ha hecho por mí. You've heard how God has brought my husband out of Babylon. Usted ha escuchado cómo el Señor, cómo Dios trajo y llamó a mi esposo de Babilonia. How God brought him out of sin. Cómo Dios lo sacó del pecado. How God blessed him to find that city. Cómo Dios lo trajo, lo guió y lo bendijo y lo puso en la santa ciudad. How God saved him. Cómo él Dios lo salvó. Sanctified him. Lo santificó. And settled him in this truth. Y lo estableció en la verdad. But I want to tell you a little bit about me and my story. Pero acerca de mi historia es lo que quisiera compartirle yo hoy un poco. I grew up in the church. Yo crecí en la iglesia. Since I was 5 years old. Desde que tenía 5 añitos. And you know, I took it for granted. Y sabe que lo tomé, no lo aprecié mucho. I got tired of coming to church. Como que me cansé de venir a la iglesia y venir a la iglesia. I hated that my mom and my sisters made me come to Sunday service. Me repugnaba que mi mamá y me forzaba que tuviera que venir a los servicios todos los días de servicio. And midweek service. Y los servicios de durante la semana, cada servicio. So I began to just squander opportunities because I didn't want to be there. Por lo tanto, yo buscaba ocasión en cualquier tipo de, haciendo cualquier tipo de razón o excusa para decirle por qué yo no podía ir ese día. So with me squandering opportunities, I started making plans to head out to the world. Y entonces me empecé a ir haciendo sus planes, me empecé a desviar para irme hacia el mundo. As it said, you know, I was looking for that age of 18. Como se dice, más o menos estaba yo entre la edad de los 18 años. The world began to catch my attention. El mundo comenzó como a causar una curiosidad en mí. I began to do things that I knew were dishonest. Comencé a practicar cosas que yo sabía que eran lo que sea menos honestas. That I knew were wrong. Y sabía que estaban muy mal. I began to lie. Comencé a practicar la mentira. I lived a double life. One at school, then one around my family. Vivía tenía dos caras en mi vida. Una en la escuela y una alrededor de mi familia, cuando éramos mi familia. Then I found myself in a state of life where I just couldn't help it. I wanted to be free. Después me encontré en este estado en el cual ya no podía soportar esa forma de ser. Yo quería mejor ser libre. And I remember the nights when God began to deal with me. Y me recuerdo de las noches en las cuales Dios comenzó a lidiar conmigo. And I would sit on the side of my bed at night and just cry. Y me sentaba al lado de mi cama
y solamente comenzaba a llorar. And cry. And ask God to just give me a mind to be saved. All right. Y le pedí, clamé al Señor de todo corazón, Señor, pon en mí el deseo sincero, genuino, para ser salva. Because I knew better. Yes. Porque ya yo sabía mejor que eso. I sat under this teaching. Yo conocía su, las enseñanzas. And I knew right from wrong. Yo sabía la gran diferencia entre lo recto, lo que estaba bien y lo que estaba mal. So I realized I couldn't do as my friends did because I knew better. I had knowledge. Y yo sabía que por este conocimiento yo no podía lograr hacer lo que mis amigos o mis amigas estaban haciendo. Yo tenía el conocimiento. But you know, pero sabe que I was still trying to get to the world. Todavía trataba yo de curiosear el mundo. And as I was heading towards the world, y al encabezarme, al dirigirme yo hacia el mundo. Praise God, God was headed towards me. Gracias a Dios, Dios se encabezó, Dios se dirigió hacia mí, gracias a Dios. And just in time, God intercepted. Just in time. Y apenas a tiempo, a la hora más justa, el Señor me interceptó a mí. God snatched me from the pits of hell. Salvó mi alma y me dio un deseo para vivir para él. So I got saved when I was 16 years old. Y ya hace 32 años de esto y fui salvado a los 16 años. So God kept me saved in my senior year of high school. El Señor me mantuvo salva a través de mi high school. He kept me saved in my 20s. Me mantuvo salva durante la edad de los 20 años y más. He kept me saved in my 30s. Me han mantenido salvada, gracias a Dios, en los 30 años y más. And today I say I stand 48 years old. Y hoy I'm still serving God. Ya los 48 años de edad que tengo, todavía sigo sirviendo al Señor de todo corazón. Oh, yeah. So when I see young people that have a passion to serve God, that inspires me. Cuando yo miro a juventud, a jóvenes que tienen deseo de servir al Señor porque lo aman, me causa inspiración, no puedo evitarlo, me anima, me alienta. Because I know what you have to fight. I know what it takes to stand in these schools. Porque yo entiendo, I know what it takes to stand against porque peers. Yo sé lo que se toma para poder estar firme y enfrentar el mundo que tenemos que enfrentar. So tonight I want to say to young people, keep fighting. Por eso, keep pressing. Esta noche, jóvenes, les quiero decir, sigue adelante, sigue sin vacilar, avanza. You may not understand everything now. Puede ser que no entiendes todo ahora mismo. If you just keep fighting. Pero si usted solo sigue peleando la buena batalla de la fe, el Señor tiene cosas buenas para usted. So let's turn to Psalms 27. Vamos a la palabra de Dios, al Salmo 27. We're going to start at verse 1. Comenzando con el versículo 1. El primero al cuarto versículo. We'll put in Greek and Spanish first. Saints, we're in a good place tonight. Amen. Hermanos, estamos en un buen lugar en esta noche. Gracias a Dios. Like I said, well, this is the youth service. And the fact that we have youth here. Es un culto juvenil y cultos juveniles especialmente y el hecho que tenemos jóvenes aquí. It's such a blessing. Es una verdadera bendición. As Brother Juanito said, they are going to concerts. They're looking for entertainment. Como dijo el hermano Juanito, los jóvenes usualmente buscan a conciertos, buscan el entretenimiento. And they're looking for the next big pop culture or fad or some type of fashion or something to keep them. Y buscan también y procuran estar al día con las modas y con lo más nuevo. But the fact that you're here and you want to serve God, saints, it's a blessing. So young people, keep fighting. Don't let the devil take your testimony. No, don't let him shame you out of what God has done for you. No, deje que el diablo que no
Desde versículos. Verse 1 through 4. Primero al cuarto. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, amén, para inquirir en su templo. Yes, amen. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? You know, let's stop right there. Vamos a detenernos ahí un momento. It says, the Lord is my light. Señores, and my strength. Young people, you have the light of God in you. Yes. Jóvenes, usted tiene la luz de Dios. Jehová es mi luz. La luz de Dios está en usted. And let's let that light shine bright in the midst of all this darkness. Y usted tiene el reto que dejar que la luz de Dios brille en usted verdaderamente en esta generación en la que usted está viviendo. And you know, you have a great responsibility because you might be the only light that your classmate may see. Pero sabe que eso conlleva una responsabilidad. Porque usted puede ser que usted sea la única luz que los compañeros de la escuela miren, aquellos compañeros que con los que usted va. You might be that perfect light that they need to pull them out of the clutches of sin. Puede ser que usted sea la única luz, esa luz perfecta que los va a alumbrar para que salgan de la oscuridad del pecado. So let's let the light of God that is in our lives shine bright. Por lo tanto, permitamos que esta luz de Dios viva, que vive en nuestros corazones, brille, brille. Let's not hide it. No la escondamos. Let's not compromise it. No la compromise. But let it shine bright. Yes. Let's stand up for Jesus. Amen. And when you stand up for Jesus, you don't have to be afraid. Because he's fighting for you. And it says, the Lord is the strength of my life. Amen. Yes. In those times when you are afraid. Momentos en los que usted se sienta como con temor. In those times when the devil wants to put pressure on you. En aquellos tiempos en los que usted se sienta con presión del enemigo. That's the time when the strength of the Lord will show up. Ese es el momento en el que usted experimentará el poder, la fortaleza del Señor, que se va a manifestar de manera especial. Verse 2. Versículo 2. When the wicked, even my enemies, yes, and my foes, yes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. I tell you, let's stop there in verse 2. You know how many times does the devil want to put pressure on us? Le voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces verdaderamente el enemigo no se cansa de hacernos sentir como con alguna presión? How many times does he try to back us in the corner? Muchas veces nos hace sentir como encorralados. How many times does he want to put pressure and make us feel ashamed for what we're doing that we know is right? Muchas veces nos quiere hacer sentir avergonzados por la fe que hemos escogido y nos hace sentir como querer darnos acusaciones, hacernos sentir mal. How many times he's trying to make us feel ashamed for the way we dress? Muchas veces viene a querer avergonzarnos por nuestra forma de vestir, simplemente. And the fact that we love God. O por el hecho que nosotros profesamos el amor a nuestro Dios, que amamos. But God can put such a testimony in us, and that light can shine so bright that when the enemy comes, he will stumble and fall. Bajos y humillados, el Señor va a ayudarnos a que con su poder, con esta luz, podamos vencer todos aquellos pensamientos opresivos. You know one thing I've learned. ¿Sabe que una cosa que aprendí? With our peers. Lo que nosotros todos tenemos presiones. Usually, not all the time, but usually, that person that's trying to put the most pressure on you. Usualmente aquellas personas o compañeros. Are the ones that admire you the most. Personas que les quieren dar como presión,
Son personas que son usadas como instrumentos que te admiran a ti, pero no te lo dicen. Pero de vez en cuando te dan presión, te ponen en situaciones, pero verdaderamente te aprecian. The ones that admire is that you have a conviction about what's right and wrong. Te admiran y saben que tú eres genuino. Te admiran, no te lo dicen, pero te admiran. Te respetan, esperan que tú no cedas, que no te des por vencido. The fact that you have a loving church family to come to, they admire that. El hecho que usted tiene una amorosa familia que Dios le ha dado un llamado a ser salvo y la familia de Dios que está llena de amor y el amor de Dios es derramado en su corazón y se aman los unos a los otros. Ellos lo admiran, lo quieren, quisieran tenerlo. So, you know what? Let's let our light shine. Por lo tanto, let's show them the way. Dejemos que la luz siga brillando a pesar de lo que digan, a pesar de lo que expresen sin querer muchas veces. Amen. Versículo 3. Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. And you know, sometimes, y muchas veces, that host, este ejército, it may not be just your peers. Puede ser que no sean aquellas personas que con las cuales your so-called friends. O aquellas que ellos dicen que son tus amigos. Sometimes that host can be right in here. Muchas veces ese ejército que se levanta contra uno puede estar aquí, solamente aquí. Fighting against spirits. Porque estamos nosotros en una guerra que estamos peleando contra espíritus. Sometimes those wars are going on right here. That's right. Muchas veces esas guerras que se levantan están tomando lugar aquí. And you may feel I don't understand like somebody that's older that has a little bit more experience. Y muchas veces podemos pensar con que porque yo no entiendo las cosas bien. And you may say I don't know the scripture like the person that's been saved a little bit longer. Y nos decimos yo no sé leer la Biblia o entenderla igual que alguna persona que ya conoce bastante de la Biblia. Yo no la entiendo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? And the devil will try to bind us. Y el diablo va a tratar de hacerte in that limitation that we have. Limitado porque tú no entiendes mucho y te vas a tratar de venir a dar culpabilidad. But one thing we can know. Pero una cosa sí podemos. And verse 4 says. Y dice el versículo 4. One thing I have desired. Una cosa es. That what I seek after. Y esto buscaré. De Facebook. You may not be too popular on Instagram or Snapchat. Puede ser que usted no tenga toda la popularidad que quisiera porque está buscando ser un poquito popular por ahí. But you can seek after. Pero una cosa sí puede ser. Is that you stay dwelling in the house of the Lord. En la casa de Jehová todos los días de tu vida y eso sí vale la pena. That's the one thing that matters. Y esto es lo que verdaderamente nos va mejor aquí. I don't care what lo que más vale. I don't care what comes or go. Because a pesar de lo que venga o lo que no venga, porque hay cosas que van a venir y cosas que se van a ir. Fashion will come and go. Las modas van a presentarse y van a esfumarse. Popularity will come and go. La popularidad va a venir y de repente usted ya no nadie lo conoce. Las estrellas de las películas.
no dice que busquemos su rostro. You know, I know that the topic of this whole meeting was salvation and success. Yo sé que el tema de este servicio especial ha sido la salvación y éxito. But this is where the foundation starts. Pero es aquí donde verdaderamente comienza todo bien. Because people are seeking success, they're claiming success on because they have money. Porque las personas por allá buscan, siguen, procuran y quieren procurar un éxito que se refleje en el signo de dinero. Because they have a beauty, natural beauty. Porque tienen belleza externa natural. They have a title. Tienen algunos títulos. But if they don't have God, that's it. Amen. Pero no tienen el título de Dios. Yeah. And at the end of the day, they don't have God. Amen. Al final, de la realidad, no tienen a Dios en sus vidas, no tienen éxito verdadero. Amen. ¿En dónde está el fundamento del verdadero éxito? Because if the foundation is destroyed, porque si, if you don't have the right foundation, si tú no tienes el fundamento correcto, si tú no tienes el fundamento correcto, no, nada va a estar seguro. And you know, some people want to start building. Tú sabes que muchas personas quieren empezar a construir. And they haven't laid the right foundation. Pero en el fundamento malo, en un fundamento no seguro. So they try to do something cheap. Entonces tratan de construir en una forma baratera. So they try to do something that's cheap real fast. But I tell you, when tratando de construir como muy a la prisa. But you know when you can tell when your foundation hasn't been laid right. Pero usted puede darse cuenta cuando usted ha puesto un buen fundamento en un edificio. When the storms of life start to be upon that. Because you try to do it yourself and not build the right foundation. Porque usted se da cuenta ahí que el fundamento ha sido incorrecto. So let's make sure that we have that one desire. Por eso asegurémonos que nuestro deseo sea este. You may change careers. Porque usted puede a lo mejor cambiar carreras, profesión. You may get new friends. Puede ser que usted obtenga y encuentre nuevos amigos. You may buy a new property. O puede ser que usted compre una casa diferente, nueva. But as long as your foundation in God doesn't change. Pero mientras tanto que su fundamento en Dios no cambie, you can still be successful. Usted puede experimentar el éxito. Amen. Gloria a Dios. Let's skip down to verse 13 and 14. Brinquemos hasta el versículo 13 y 14 del mismo capítulo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la casa de los, en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. I have fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. And you know what? We can each say that we've seen the goodness of the Lord. Yes. The fact that we're sitting here tonight is because of the goodness of the Lord. Que hemos visto la bondad de Jehová. Podemos decirlo en esta noche. Hemos visto la bondad de Jehová. And even if we may have some saints children out there that was like me, don't want to be here tonight, and you're here, you still see the goodness of the Lord. It is of the goodness of the Lord that you're here tonight. Y hemos visto la bondad del Señor, aunque a lo mejor alguien más, aún un amado nuestro, no quiere servir al Señor. Nosotros aquí podemos estar seguros que al estar nosotros aquí hemos visto lo que dice este versículo, la bondad de Jehová. Verse 14. Versículo 14. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Be of good courage.
and he shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Amen. That's what I want to encourage you, saints. Aquí es donde quiero compartir este aliento, hermano. Let's wait on the Lord. Amen. Aguarda en Jehová, espera en Jehová. You know, in the time in the society where everything is instant. En un tiempo, hermano, en una sociedad en donde todo tiene que ser inmediato. If you want to know something, you can pull it up just like that. Si usted quiere saber algo, inmediatamente pone dos, tres palabritas y ya tiene la respuesta. News and information travel so fast. La noticia, la información ya llega tan pero tan rápidamente a nuestros oídos, a nuestro conocimiento. People are looking for so many instant recipes. Las personas buscan recetas instantáneas. You want to lose weight, something instant. Si usted quiere, vamos a decir, como perder un poco de peso, entonces va y busca un método más efectivo. Usted quiere hacer lo otro, busca algo efectivo, inmediato, instantáneo. If you want to change your skin color, something instant. Si usted quiere cambiar su tez, también busca algo que lo pueda lograr hacer que así se mira. But to have a real relationship with God is going to take some time. Pero para tener una relación con Dios, it's going to take some prayer. Dedicación, se requiere una espera, se requiere oración. It's going to take some praying and fasting. Se requiere una dedicación, una consagración, ayuno, oración, una relación con Dios prolongada, hermosa, no rápida, no instantánea. So I want to encourage you to wait on the Lord. Por lo tanto, le quiero alentar a que aguarde en Jehová, que espere en Jehová. You may look and see, well, my friends are doing this and they're being blessed. Usted puede a lo mejor lograr pensar, bueno, pero mis amigos están haciendo eso y aparentemente les está yendo muy bien. But I want to encourage you, God has not forgotten you. Pero yo quiero alentarle a usted, Dios no se ha olvidado de usted. We are engraved in the palm of his hand. Nosotros estamos, dice la palabra de Dios, en el hueco de su mano. So I don't know about you, but most of us, I look at my palm almost every day. Yo no sé acerca de usted, pero yo como que me miro in mis manos todos los días. Fashion. Yo me miro mis manos todos los días. So I'm reminded that I have a palm. Me recuerdo que yo tengo una palma. And that's how God thinks about us. Y así como Dios every day. Piensa de nosotros todos los días. He's looking to help you. Él está. He's looking to bless you. Él está buscando resguardarte, el bendecirte, el ayudarte, el alentarte. So let's wait on the Lord. Por lo tanto, aguarda. Espera en Jehová, sea alentado. Let's make the salvation look attractive. Reflejemos la realidad de que esta salvación es algo deseable, atractivo. It's not something sour. No es algo agridulce. It's not something that we should minimize. O agrio. No es algo que tenemos que ver como cosa poca. It's not something dreadful. No es algo tan duro de llevar. But the fact that the King of Kings and the Lord of Lords. Que nosotros estamos determinados, que tenemos convicción. They should know that somebody there loves God. Tienen que saber que hay alguien verdaderamente confiable, que confía en ti, que tiene una fe genuina, que tiene una verdadera experiencia, una razón por la cual vive. Because you know what? They need you. ¿Saben por qué? Porque la verdad es que lo necesitan. They're hurting on the inside. En su interior están muy dolientes. They're looking for a refuge. Están buscando alguien confiable para poder venir y escudarse de vez en cuando, como que refugiarse, encontrar un amigo, una amiga. They need help. Necesitan ayuda. Most of them are lonely.
Muchos de ellos, they're depressed. Aunque parezca que están acompañados, están en soledad, deprimidos. They have dysfunctional families. Tienen familias disfuncionales. And for them to see somebody come to their school. Y cuando se dan cuenta, in the midst of all that darkness. Una persona verdaderamente en su juicio cabal se presenta en su sitio donde ellos también estudian. And they show up at school. Y se presentan en la escuela. With a bright light. Con una luz brillante. Showing the love of God. Mostrando in their lives. El amor de Dios. Es muy probable que su pastora Ana o algún ministro no pueda llegar allá hasta la high school, su lugar de estudio. They need your life. Entonces necesitan tu ayuda, tu testimonio, tu aporte. So young people, así es que jóvenes, I implore you. Le imploro. You have a good thing going here. Usted tiene algo muy bueno que pasa aquí para usted. The fact that you're saved. El hecho que usted es salvo. The fact that God is blessing you. El hecho que Dios derrama bendición. The fact that you love God. Por usted, el hecho que usted ama a Dios. It's so inspiring. Es so inspiring. Nos inspira. Nos alienta. Anytime I get an opportunity to encourage somebody. Cada vez que especially someone young to serve God. Para poder alentar a alguien, especialmente a los I'm ready to do so. Yo estoy preparada para because alentar. You know, let the media tell it. Most of them are drug addicts. Porque most of them are. Allá en el mundo, la mayoría son dropouts. Adictos a las drogas, adictos al alcohol. Most of them don't have a place to go. Some of them are homeless. Muchas personas allá afuera no tienen, son personas sin casa, sin hogar. So to see before my very eyes somebody, a young person that's loved God. Entonces el poder mirar la vida God. De alguien que ama a Dios, un joven, una joven que ama a Dios, le sirve y lo alaba con todo su corazón. And see that they have been transformed from death to life. Y mirar cómo Dios such a lo ha transformado a usted y lo ha traído de la oscuridad a la luz. Esto es una bendición. Amen. So let's fight for our freedom. Por lo tanto, sigamos luchando por la libertad que Cristo nos ha dado. Sigamos luchando por la vida que Cristo nos ha dado. Let's be not weary in well doing. That's right. No nos cansemos. We will reap. No nos cansemos de hacer el bien. We will reap if we faint not. Nosotros, si no nos cansamos, vamos a cegar, hermano. Si no nos cansemos, vamos a cegar. I know that the scriptures say, he that shall come, he will come and he will not tarry. Dice la palabra de Dios, el que ha de venir, vendrá y no tardará. El que ha de venir, hermano, vendrá y no tardará. Él viene con su recompensa. Dios quiere bendecirnos. But we have to keep fighting for our testimony. Pero tenemos que seguir levantando el estándar de nuestro del testimonio de Cristo en nuestras vidas. So as you said in the verse 14, I'll read it. Versículo 14, lo leeré en inglés. Wait on the Lord. Aguarda a Jehová. Be of good courage. Esfuerza. And he shall strengthen thine heart. Yes. Tu corazón. Wait, I say on the Lord. Sí. Espera a Jehová. Amen. Amen. We appreciate the hospitality of the saints here. I can echo what my husband said. We just feel a closeness to the saints here. Apreciamos el amor de los hermanos. Apreciamos, yo le hago un eco a la palabra de mi esposo. Apreciamos el compañerismo y las muestras múltiples de amor que ustedes nos han dado a nosotros. Amen. Yes. Every yes. Expression of love didn't go unnoticed. Cada expresión de amor. No tomamos por la presión. Dios lo bendiga, hermanos. Amen. God bless you. Praise God. Praise God.